Hello. Good evening, guys. How are you? Happy because tomorrow is vacation. Oh, yes, that's true. Uy, se me olvidó hacer algo ahorita. Hace poquito, hace como 2 minutos. Pero bueno, espero que me perdonen. No, ustedes no. Okay, hello Amilcar. Hi, Mabel. Hi. Christian. Good evening, teacher. Hi Jessica. Hi Carla. Hi. Jaime is joining. Hi Lizette. Hi Estefania. Hi Sabrinita. We will start the class just in some minutes. Okay, guys. Thank you very much for being on time. Thank you. I appreciate it. How was your weekend, guys? Guys, how was your weekend? Was it good? Did you rest? Did you go out? Oh, by the way, guys, me podrían repetir qué número de ejercicio y qué tarea es? Creo que es la tarea número 8 en la que tienen problema, ¿verdad? Do you remember? No. Hi, teacher. Hola, hola. Hola, good evening. No, is the number 6? 6. Yes. Okay. Vaya. Y verdad que no han encontrado la solución todavía. Yo esperanza de mis alumnos, ¿verdad? tarea número 6. Vaya, miren, voy ahorita lo vamos a reportar. Tarea número 6, ejercicio, creo que me dijeron 3 y 8, ¿verdad? If I am not mistaken, guys. Solo el 3. Ah, 3. ¿Alguien me puede mandar una imagen de eso? Aunque yo creo que me lo mandó Julio ahorita. Creo que Julio me lo mandó, pero no sé si me mandó ese. Sí, ese es el número, el 3 que le da error. Vale, ahorita, guys, ahorita.
Okay, guys. I believe we will start with the attendance list. Okay. Hello, Yarixa. Hi, Alexander. Kevin Alexander. One second. Angela y Kevin hicieron el, la primera actividad. Iliana también me pareció que no la había hecho. No sé si ya la completaron porque ustedes que estaban pendientes. Sí, yo la completé. Kevin, ¿usted la pudo completar? Hola, Kevin. Vaya, recuérdense que tenemos que completar las tareas, guys, cada martes antes de la medianoche, ¿sí? Please, no se les olvide. No, es que estoy hablando de las actividades anteriores. De la semana pasada. Entonces, guys, se supone que yo ya mandé esas notas el martes a la medianoche. Y yo las mandé así como estaban, guys. Así como las encontré. Y eso que yo mandé las notas el siguiente día en la mañana. Así que ayúdenme, please, que cada martes a la medianoche, antes de la medianoche estén hechas. Please, las de las semanas, ¿ok? Así que pues eso. Ok, Kevin, sorry then, ¿ok? Entonces, sorry que había entendido la semana pasada, pero es que cuando yo las mandé no estaban sus notas. Estaban que no se habían completado. Ok, pero voy a ver si se puede actualizar esa primera semana. Así que pues eso, guys. All right. Y mañana, no. Tomorrow, no. Uy, entonces creo que vamos a estar entonces cerrando cada miércoles a la medianoche, ¿verdad? Porque creo... más que segura que porque mañana es feriado, guys, como dijo Sabrinita, mañana no tenemos clases, pero les vamos a confirmar mañana por la mañana, porque todavía no han dicho nada, pero es feriado, so, probablemente, ok. Yo creo que sí, lo más probable, solo déjenme un segundito. Ok. Así que pues si eso pasa, entonces no estaríamos corriendo un día. Sería para miércoles antes de la medianoche, ¿verdad? Teacher, en estado de WhatsApp, creo que Fabiola había publicado que mañana era día feriado, que se cancelaban las actividades de inglés corporativo. En el estado de WhatsApp. Ajá. Ah, ok. Sí, porque ¿saben por qué les decía yo? Porque no han hecho oficial en cada grupo. Entonces yo no quería darles esa información porque pues yo solamente no he visto esa imagen y no tenía la noción, ¿verdad? Que eso puede pasar. Entonces puede ser que no. Por eso, pero ya que nos dice Carla, pero creo que entonces mañana nos va a llegar un recordatorio como para double check. Confirmar, entonces, pero sí, yo creo que sí. Dice el comunicado, teacher, le recordamos a toda nuestra comunidad estudiantil y público en general que el día 10 de mayo pausamos las clases y actividades administrativas debido al asueto nacional. Retornamos la actividad académica y atención al público en general en oficinas miércoles 11 de mayo. 11 de mayo. Ah, ok. ¿Y es el comunicado oficial de inglés corporativo? Vaya, chicos. Entonces, por lo que veo, sí. Voy a reconfirmarles ahorita, en otro momentito. Ok. Porque yo les digo que porque no nos han dicho nada exactamente en el grupo. Y ni a mí. Por eso. Pero esperemos que... No le creyeron, que sí. Compañera. No es eso. Luis, oh my God. Luis, ¿y qué va haciendo usted, Luis? Yo veo como que va manejando. Bélico, ¿verdad? No, pero bien bélico. Imagínense ahí rapiditos. ¿Verdad?
Tenga cuidado, Luis. No vaya distrayéndose. No, pero no es eso, Carlita, no. Lo que pasa es de que... miren, me estoy intentando hablar y ya no dice nada. No podemos, bueno, yo no puedo confiar, pero no he visto la imagen, perdón, mándenosla, Carlita, mándenosla. Y no es que no le creamos, claro que no, pero como no me han dicho nada, por eso yo no puedo decir. ¿Me entienden? ¿Qué tal si me dice, sí, ahí está la imagen, pero es que no? Y yo como que, mire, pero ahí está. Compartió Hazer, teacher, Hazer lo compartió. ¿Alguien en el grupo de nosotros? Como estado, right? Como estado, creo que de. Ah, ok. Vaya, entonces, ahorita ya estoy preguntando. Ah, pero es que como lo vio como estado, no nos lo va a poder mandar. Pero que okay, yo creo que sí. Ajá, yo creo que sí. Sí, porque no nos ha mandado nada. Pero thank you, Carla. I appreciate it. Pero ok, guys, voy a pasar la lista ahorita. Ok, let me go through the attendance list. Ok, great. Ajá, está. Insafón. Mm-hmm. Y lo puso a las 4, hace poquito. 4:57, right? O sea, para mí es hace poquito porque estaba en clase, guys. Ok, thank you, Carlita. I appreciate it. So, vamos a pasar a la lista rapidito, guys. One second. Today is Monday the 9th, okay? Tomorrow is the Mother's Day. So I hope you have a wonderful Mother's Day, guys, and you enjoy it, okay? You can celebrate your mothers, your sisters, your wives, maybe your daughters, I don't know, your mothers, of course, your grandmothers, etc. Okay, and if you are a mother, I hope that you can be celebrated, okay? If not, let's celebrate yourselves, guys, all right? So, I will go through the attendance list. Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Present, teacher. Cristian Josué López Pérez. Present. Estela Mabel Orellana en sí. Present, teacher. Fátima Denise Aguilar Márquez. Present, teacher. Jaime Antonio Velar Cortés. Present, teacher. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jonathan Alexis González Torres. Julio César Ramírez Arevalo. Present, teacher. Thank you. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Present. Kenny Lizeth Cuellar de Barrientos. Present, teacher. Good evening. Good evening. Let's see. Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Thank you. Jonathan, Julio, Carla. Carla, disculpe, ¿verdad que no hemos tenido la sesión uno a uno? ¿Todavía nosotros? No, teacher. Ah, ya me recordé que ese día creo que no estaba, no me acuerdo qué pasó. Por eso es que no habíamos pasado. Carla, ¿cree que se puede quedar conmigo este día haciendo el uno a uno? Sí, teacher. Sí. Thank you, I appreciate it. Okay, so let's see. Linda Magali García Montoya. Lizeth del Carmen Hernández Smith. Present. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher.
Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Present, teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Marielo Janet Cornejo Erazo. Present, teacher. Thank you. Marta Lidia Godínez. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Thank you. Zulma Yerixa Oliva Córdoba. Present. José Nelson Ruiz Moreno. Yuri Alexandra Flores Parada. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Okay. Thank you very much. Allow me just a moment. Okay. Hello, Fátima. Thank you, guys. Solo necesitaba pararme un ratito porque ya no aguantaba estar ahí sentadita. Imagínense ustedes, dicha, pero apenas 18 minutos llevamos. No, guys. Llevo desde las 6 sentada. Pero, okay, thank you. Guys, we will start. Hello, baby. I'm babysitter. No, today you're babysitting. Bueno, pues qué bueno saber que contamos con Sabrinita. No, 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 obligada. Es de mi hermana. Yo trabajo durante Sabrina, o sea que yo no soy su, no puedo ser como su hermana. Sacrilegio. Pensé que éramos una familia. I'm just kidding, Sabrina. Sabrina, no, lo que mejor puedo hacer es dejar apagado el micrófono y no decir nada, dice. Mentira, Sabrina, es que estoy bromeando. Con este tema me queman, con este tema me queman siempre porque yo le huyo. De verdad, no, estoy bromeando. Ok. I know, Sabrina, I know. Ok, I will share the screen right now, guys, and we will start with the classes, ok? Guys, les quería comentar algo. Y eso me lo reportó Marcos last class. Este tema que vamos a ver ahora, que es How to Use Is Not Allowed To, es el tema que está relacionado a la tarea del viernes. ¿Ok? Entonces, no sé si ustedes intentaron hacer la tarea del viernes, pero estaban como que nada que ver con la clase que habíamos dado, ¿verdad? Pero es que la verdad hubo una confusión porque se cruzaron dos temas así. Entonces, la clase que voy a dar ahora es con respecto a la tarea del viernes, ¿ok? Y la clase que ya dimos el viernes tiene que ver con la tarea que les va a salir ahora en la plataforma. ¿Sí? Solamente están cruzaditos. Pero por lo demás, vamos en orden, ¿ok? Pero sí hubo como un malentendido ahí el momento que pusieron los temas. ¿Ok? So sorry por eso, porque
Marcos me escribió el viernes y me dijo, teacher, pero es que eso no es lo que vimos, me dice, sí. Y obviamente no era eso, ¿ok? Pero ahora vamos a ver la clase de esos ejercicios, de esa tarea. So, let me share the screen. Oh my God, sorry. Okay, guys, so this topic is not difficult at all. Okay, it's not difficult at all. And the topic is how to use it's not allowed. Okay, it's not allowed. That's the class number 9. This is the class number 9. But before going to this topic, we have a speaking practice about previous topic. Okay, so please open the page 24, guys. Open page 24. Vamos a irnos al course book y vamos a terminar con una actividad de the last Friday that we had last Friday. Okay. Let me share the book. Okay, here you have page 24. All right, in the page 24, guys, this is what we will do right now. You will make groups of 4. Vamos a hacer grupos de 4. And you will try to memorize the safety instructions and take turns telling them. We have 10 instructions here, okay? Acuérdense que el tema de the last class era how to give direction and instructions. Una cosa era cómo dar una dirección a alguien, como en este diagram que teníamos, y otra cosa es cómo dar instrucciones. Okay, so we have here some safety instructions. Esas son instrucciones, ¿verdad? Para mantener lo que es el orden, okay? O para mantenernos seguros, sorry. Entonces tenemos number 1, locate an elevation route, stay calm, call the fire department, use the elevator, get back if you forgot personal objects, use any fire extinguisher, follow instructions from the rescue team, get close to the fire, go to the meeting point, and lock the door. Okay, so what we really need to do is make groups of 4, memorize the safety instructions, and take turns telling them. Okay, so vamos a hacer grupos de 4, guys, and we will memorize the safety instructions. Y van a hacer como una presentación, guys, ustedes, donde ustedes van a hacer el grupo que ustedes dan las instrucciones a los demás y ustedes nos van a dar las instrucciones para mantenernos resguardados, ¿ok? Así que van a ser como una mini presentación y en esa presentación nada de que va a ser usted esta presentación PowerPoint ni nada, nada. Solamente nos va a decir, se va a tomar turnos por turnos, nos va a decir a nosotros, a la audiencia, cuáles son las instrucciones para mantenernos a salvo de esa urgencia o de lo que está pasando. Usted puede tomar estas instrucciones que están acá. Pueden tomar estas, ¿ok? Si no, hagan sus propias instrucciones dependiendo de una emergencia que haya. Usted se va a inventar la emergencia. Usted puede tomar estas instrucciones o puede dar usted sus propias instrucciones de qué es lo que vamos a hacer en ese tipo de situación. Y luego usted se va a regresar con su grupo de 4 y nos va a decir, van a participar todos, guys. Everyone will participate, ¿ok? Ustedes, por ejemplo, se van a presentar, van a decir, ok, let's go ahead and I will give you some instructions for this situation y van a decir las instrucciones. Si alguien quiere presentar, que presente a alguien, luego las otras personas que se vayan dividiendo las instrucciones que vayan dando, pero que todos hablen, ¿ok? Is that clear, guys? Questions about this? Do you have any questions? It's just memorize that 10 instructions. Mm.
the 10 instructions, no. You will divide the instructions with your 4 classmates. I mean, the purpose is to make a presentation, okay? To make a presentation about one situation, and you will make a role play. Van a hacer como que hay una situación de emergencia en una compañía, en una institución, etcétera, where you work. Y ustedes 4 van a ser las personas que van a decir a su audiencia las instrucciones que van a seguir dependiendo de qué emergencia hay. ¿Ok? Pueden tomar estas instrucciones, pueden tomar estas, o pueden ustedes crear sus propias instrucciones. ¿Ok? I will send to you this to the WhatsApp group. Questions, guys? Do you have any questions so far? No questions? Okay, I will make the groups right now. Voy a hacer los grupos ahorita. Vamos. Sorry, guys. Ahorita les voy a compartir la imagen de lo que lo vamos a hacer. No sé si tienen preguntas. Okay, let's make the groups. One moment. I can see here we have Marielos and Julio as a listeners. Do we have more? More listeners today? No? Okay. Sign. Guys, I'm assigning to the groups. Los estoy asignando. Click on join, please. Let's see. Please, everyone participate, guys. Participemos todos. Okay, no solamente uno, sino que todos, guys. Click on join, guys. Creo que va a haber un grupo. Sorry, guys, ya los asigno. Okay, click on join, guys. Luis, Estefanía, Julio, Kenny, click on join. Uh-huh. Is the page number 24? Mm-hmm. Teacher, what is the exercise that I have to do? ¿Qué vamos a hacer? Es crear una conversación, ¿verdad? Como emergencia. De emergencia o un caso, algo así. Espérame. Una presentación, guys.
Vamos a hacer una presentación donde ustedes van a hacer el equipo de instrucciones, right? Que les va a decir, ok, digamos que hay una emergencia, o no necesariamente una emergencia, sino que están en una situación donde están dándole la bienvenida a personas nuevas en el lugar de trabajo. Entonces ustedes le van las instrucciones de lo que deben hacer, o si hay una emergencia, le van las instrucciones de qué deben hacer en ese momento. Entonces ustedes van a suponer, es como un roleplay, que ustedes van a suponer que su audiencia somos los demás, ¿verdad? Entonces ustedes nos van a decir qué hacer utilizando las instrucciones. Ya sea las que están en el libro, ustedes pueden crear sus propias instrucciones dependiendo de la situación en la que estén. Es como una presentación, es como que, ok, Cristian, usted puede ¿qué? Darle la bienvenida y decirle que estamos en una situación XX. Y Marcos empieza a decir 3 instrucciones, Zulma otras 3 y Estefanía otras 3. And thank you. That's it. Mm-hmm. Estefanía and Yerixa, are you there? Yes, teacher. Okay, yes. Thank you. Yes, teacher. I'll be back. Guys, le voy a mandar a Alexandra, okay? A ese team. Digo como don't use the elevator. Yes. Okay. Situation. Maybe another can be stay calm. Okay. En caso de emergencia. Sería, por ejemplo, hello. Everyone. This night or evening? Good evening. Good evening. Hello.
And then instruction 9 say, check what to do in case of fire in your workplace. ¿Cuál? Cara, ¿qué es lo que haría? En instrucción 9. Ajá, check what, ah, okay. Ajá. Ajá. Ahí está, vea, es lo que usted va a hacer. Ajá, en caso de una emergencia o incendio en nuestro lugar de trabajo. Por ahorita, hello everyone. This evening we let's show them instruction if it occurs in a fire. Vaya. Okay. Ahí me deja marcado. Ah. Number one. Entonces sería eso. Question root. Evacuation front. Number two, stay calm and sal del lugar, vea. The place. Number three, call the fire. Hola a todos. We are the risk committee. We're going to talk about the safety instruction in case to help or fire in the company. Ahí vamos bien, va. Sí. Please calm. Ahí en ese espacio ya empezaríamos a decir las instrucciones. Sí, digo yo. O le vamos a aumentar algo más. No. Al principio. No, solamente okay. Sería la presentación. Como primero, okay. Good evening, okay. We are the safety staff of Torre Cuscatlán. We are here to explain the safety instruction in case of fire. Estaba pensando en que cada uno fuera diciendo unas dos o tres instrucciones, dependiendo de cuántas nos salgan. Podemos okay. Decir now, Estela, tell us the first instruction. Entonces, sería the first, locate an evacuation route. Number two, stay calm. Number three, call the locate fire department. An emergency. An evacuation. What is the number one. An evacuation door. Lock the doors. Esa sería negativa. Porque, ¿qué significa aquí lock the door? Cerrar las puertas. Ajá. Entonces sería la convertimos. La convertimos en negativa. En caso de emergencia, no cerrar las puertas. Sí. Sí, ¿verdad? Don't lock the door. And that is. Oh, no. Lock, dice. Door? Ajá. Look, creo que es como echar llave. No es eso. Echar llave a las puertas. Y en caso de incendio, creo que no se tiene que hacer. Entonces, digamos, don't look the door. Me va a ir echando llave a las puertas. Ah, no. Eso no se hace porque va a dejar encerrado al que quedó atrás. Así es que, don't look the door. And that is the instruction. Entonces, para ahí, ¿qué significa? Get close to the fire. Acercarse al fuego. Entonces, por eso, digámoslo en negativo. Ah. No se acerca, no acercarse al fuego. No vaya a grabar también. Entonces, a mí me toca los 8, 9 y 10. Y hay que memorizarlo. A usted le toca 1, 2, 3,
4, 5 y 6 y 7 a Fátima y a mí me quedan 8, 9 y 10. Sería. Kevin participating, sorry to interrupt you. Kevin is listener. Okay. Okay. Is hello everyone. Tonight we let show the suggestion sugerencias, vea, porque yo siento que son más sugerencias, vea, que instrucciones. Sí. Este suggestion if occurs in a fire. Number one, locate an evacuation route. Number two, stay in calm and is identify what is originating. Fire. Number three. Tour. The fire. Dice como encender la alarma de incendios. To on the fire alarms. Number four. Use the fire I don't know. Teacher, what is the correct pronunciation for extinguisher? Extinguisher. Mm-hmm. Okay. Use the fire extinguisher. Ponemos más o así está bien. No sé qué dicen ustedes. Yeah, sí, está magnífico. Vaya, esto lo tenemos que repartir, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, I can read the first part. The presentation, for example, hello, mm-hmm. good morning, or good afternoon, everyone. Mm-hmm. We are the risk committee. We're going to talk about the safety instruction in case of earthquake or fire in the company. Ahora, okay. ¿Quién va a decir?
¿Cómo se borra? Los tutores. ¿Cuál es la última, Jaime? Look the doors. Que creo que eso es como asegurar las puertas. Sí, creo que sí, pero no tiene que ser en este tipo de casos, creo yo, porque sería open the doors. Mm. Entonces la última queda open the door. Pero si no, ajá. Es que estoy viendo acá, lo estoy yendo a traducir, pero dice get close the fire. Sería como acércate al fuego. Decía don't get close the fire. O sea, como no te acerca al fuego. Guys, creo que ahí tendrían que ponerlo como en negativo. Ajá, yes, teacher. Como don't close, I mean, don't get close to the fire. Don't get close the fire, ajá. Ajá. Don't get close. También en la parte donde dice use the elevator, sería don't use the elevator. Uh-huh. And don't lock the door. Creo que hay una. And don't lock. Uh-huh. Lock the door. Exactly. Sería don't lock the door. Exactly. Uh-huh. Don't lock the door. La otra creo que sí, la de... Follow instruction from the rescue team. Es así, ¿verdad, teacher? Como seguir las indicaciones de los del equipo de rescate. Exactly. Uh-huh. Use any the fire extinguisher. No sería if you can use any fire extinguisher. Porque si fuese alguien que no tiene como instrucción o entrenamiento para el uso de los extintores. Creo que no lo toman en cuenta la mayoría, ¿verdad? Solo ponen el instrumento. Es que realmente esto es como, es una tarea realmente que cada compañía o cada institución debería de hacer, pues que make sure que todos sus employees, los empleados sepan utilizarlo, pero sí es una tarea que cada compañía o cada institución debería hacer. Ajá, entonces, basado en eso, sí, vea. Ajá, como entrenar al personal en el uso de herramientas. Uh-huh. Para en caso de emergencia. Exacto. Ah, porque la mayoría... Eso debería de ser todo, ¿verdad? Por eso se supone que ponen extintores, pero que ya la realidad, ¿verdad? Que ya todos los podemos utilizar, ya es otra. Ajá, sí, porque una vez estábamos ahí como discutiendo el caso donde trabajo, ¿verdad? Que muchas personas no reaccionan como muy bien ante una situación de emergencia. Uno se desmayan,
otros salen corriendo, exacto, otros gritan, otros lloran, entonces son pocos los que realmente mantienen la calma y como por decir, bueno, identificar la situación y reaccionar ante ella. Porque eso sí lo veíamos, bueno, no es que lo viéramos, fue una clase la que estábamos viendo. Esto le podrían agregar ustedes también, porque ajá, la verdad es que esto es bien raro, ¿verdad? Que tengamos que a veces nos dan las herramientas, pero no sabemos qué hacer con ellas. Ajá. Pero sí conozco varias instituciones o compañías, no, la verdad, pocas, que sí mandan a cursos de eso a sus trabajadores, ¿verdad? Pero no en todas. De primeros auxilios o cosas así. Pero es que se supone que en cada empresa hay comités. Y por ejemplo está el comité de primeros auxilios, el de prevención de riesgos. Entonces creo que a los comités son los que mandan como a capacitar. Y después ellos llevan como el... A reproducir. Ajá. Sí. Y ellos son como, por ejemplo, en algunas empresas hacen los que son los famosos simulacros, que ahí van a poner en práctica lo que aprendieron. Lo que se aprendió, ¿verdad? Pero es que ya llevándolo a la realidad, como dice el compañero, a veces otra cosa. No todos reaccionamos igual ante el miedo. Sí, es cierto. Ante el pánico. Sí, tienen razón. Pero bueno. Did you finish, guys? Yo creo que sí. Ah, okay. We will go back to the main screen. I mean, to the main room. To the main room, okay? Como la... Porque estoy en una clase. Hello, hello, guys. Thank you for joining back. Okay, so guys, I believe it's time to go ahead and do it, okay? Let's get to the first group. Oh my God. I will choose a representative from each group, okay? I believe I will go with Fátima. Fátima, Christian, and oh my God. Fátima, Christian, and Jaime. Jaime, are you from a different team? Los tres son de diferentes teams, ¿verdad? Christian, yes. Fátima, and Jaime. Okay, good. Yes. So, I got one number right now. One number from 1 to 3. So, you will choose a number from 1 to 3. Jaime, choose a number from 1 to 3. 3. No. Fátima, choose a number from 1 to 3. 1. Yes. That's the number.
Great, Fatima STEM. Fatima STEM will be the first one. Go for it. Teacher. El equipo de Fátima, vamos primero. Ah, ok. Entonces, las tres estamos juntos. Fátima, Lisette, and me. En nuestra presentación empieza Lisette. Ok. We let's start. Hello, everyone. Tonight, we let's show any suggestion if causing a fire in your workplace or any place. Number one, locate an evacuation route. Number two, stay in a calm and get off of the place. Number three, call the fire department. Number four, don't use the elevator. Number five, don't get back if you forgot any personal object. Number six, use any fire extinguisher. And number seven, follow the instruction from the rescue team. Number eight, don't get close to the fire. Number nine, go to the meeting point. Number 10, and please don't lock the doors because you can, the person that can behind you can be locked. Great. A round of applause for you. Good job. Lisette, choose another person. I mean, choose the next group, Christian or Jaime's group. Okay, let me show. Luis Ernesto. ¿Cómo es que así? No, I mean, Jaime's group or Christian's group. Okay. We're not participating. Christian groups. Christian, go for it, Christian. Thank you. Hey. We'll start now. Hello, everybody. We are the risk committee. We're going to talk about the safety instruction in case to earthquake or fire in the company. What to do in earthquake. Stay calm. Get away from the tin originator fire. Get away from window and object that could fall. Don't use elevator. Stay in a safe area. Look for emergency exit scene. What to do in case on fire? Stay calm. Identify what is irrigating the fire. Turn on the fire alarms. Use the fire extinguisher. Finish? Yes, we are finished. Great. Thank you. Okay. And Jaime. Jaime's team. Okay, first up. Good evening, everyone. We are the safety staff of Torre Cuscatlán. We are here to explain the safety instruction in case of fire. Now, Estela, tell us the first instruction. Good evening. Remember, when in case of fire, locate an evacuation route. Please stay calm and call the fire department. Now, Carla, continue the presentation. Sorry, Carla, we can hear you. Excuse me. Okay. Number five,
not use the elevator, not get back if you forget personal object, use any fire extinguisher. The next, any. Okay, great. A round of applause for you. Okay, now it's Luis Ernesto's team, right? Hello, teacher. Hello. Sorry, teacher, voy llegando. No he podido hacer el ejercicio. Luis. Teacher, we don't No, I'm kidding. Finish. Thank you. You haven't finished? Sorry. We don't finish, teacher. Okay, the next instruction is follow instruction for the rescue team. Don't get close to the fire. Era, and go to seriándome las patas. Go to the meeting point. And finally, don't lock the doors. Thank you for your attention and have a wonderful night. Great. Sorry, Jaime, but I heard Carla said finish, pero no dijo eso. Perdón, Carlita. Okay. Kenny, but maybe Kenny is a listener now. Ah, okay. Maybe, I don't know. No me han dejado saber todavía. Okay, guys, so you did a great job. I would like to ask you guys if you got the names of the areas. I mean, the areas names of your job. ¿Hicieron esa tarea? No. No. Marcos, hola, ¿cómo está? Bienvenido. No le escuchamos, Marcos. How are you? We can hear you. We can hear you. No, we can hear you. No, we can hear you. And he is laughing. We can hear you. No listen to you. No, we can hear you. Microphone is off. Sorry, teacher. Good night. I'm in my house this morning. Are you okay? Yes, fine. Yes, the traffic is horrible. Oh my God. Tomorrow is Mother's Day. That's true. Yeah. Okay. I can imagine. Bye. Okay, thank you, Marcos. Okay, guys, so let's continue then. I will go through the attendance list, but let me see. Before going to the attendance list, I'll share the screen, and I would like you to please read the conversation, read to the conversation that you have here, and then you will practice, okay? Read to the conversation here. Read the conversation while I'm going through the attendance. Ángel Estefanía Marroquín Martínez. Present. Cristian Josué López Pérez. Present. Estela Mabel Orellana del Cid. Present. Fátima Denise Aguilar Márquez. Present, teacher. Jaime Antonio Velar Cortés. Present, teacher. Jessica del Carmen Vázquez. Present. Jonathan Alexis González Torres. Julio César Ramírez Arevalo. Present, teacher. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Kenny Lizeth Cuellar de Barrientos. Present. K.
Kevin Alexander Aguilar Bonilla. Linda Magali García Montoya. Lizeth del Carmen Hernández Smith. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Marcos Amílcar Mancía Gutiérrez. Present, teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher. Marielo Janet Cornejo Erazo. Present, teacher. Marta Lidia Godínez. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Zulma Yerixa Oliva Córdoba. Present. José Nelson Ruiz Moreno. Yuri Alejandra Flores Parada. Iliana Carolina. Present. Thank you. Okay. Great. Okay, guys. So we have this conversation. ¿Sí? A mí se me fue la señal del intro porque me estaba fallando, por eso me salí de, okay, de la reunión. Gracias, Carlita. Acá la noto. Thank you. Bye. So we have a conversation here, okay? This conversation is about Sandra and Mr. Sea. Oh, guys, esto se los quería decir, creo que no se los había mencionado, pero just to make sure, cuando tengamos el Mr. o tengamos el Mrs., cuando acá está la S, ¿verdad? El Mr. es para señor y el Mr. es para señora, con la S en medio. Solamente recordar que eso lo vamos a utilizar con los apellidos, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero decir Mr. Melgar, right? Yo a veces digo por molestar Mr. Jaime, pero lo indicado es que yo diga el apellido de Jaime, ¿sí? Entonces, en ese caso, sí sería más que todo el apellido. Dime un segundo. Mr. Abelar, right? Uy, Abelar. Perdóneme. Jaime. Sí, Mr. Abelar, ok. Yes, estaba adivinando y no lo veía aquí, entonces, Mr. Abelar, ajá, entonces tiene que ser Mr. Abelar, déjeme ver, Mr. Abelar, Mrs. García, no, porque si yo le digo Mrs. García, ya la casé. Entonces, a los casados. Y sacrilegio. Ajá. Entonces, acá miren, por ejemplo, Cruz, yo Cruz, digo dice. Mr. and Mrs. ¿Ok? Entonces, este es para casada y para casado. Give me a moment. Entonces, acá, guys, yo no le voy a venir a casar a usted, ¿verdad? Si no se ha casado, it's because it's your decision. No lo voy a venir a casar, entonces solamente ahorita les ando buscando si tenemos más, además de Miss, déjame un segundo. Entonces lo que sí les quiero decir es de que acá es el que vamos a poner es el apellido, ok, no el nombre. Creo que ya les había dicho, right, guys? Sí, me acuerdo que les había dicho. Sí. No, teacher. Hasta les iba a mandar una imagen. I don't know, remember. You don't remember? It's a lie. Miren, les voy a compartir esta información. Este me gustó muchísimo, pero... Give me a moment. Teacher, entonces yo estaba equivocado porque yo mencionaba el nombre. Y es el apellido. Pero gracias por la... Aunque la fíjense solución. De que, permítame, que
el mister, este no le indica si es casado o no, lo puede ocupar en los dos, no le indica, por eso es lo que les quiero mostrar, pero no me deja, guys. Ok, ya. El mister no le indica si es casado, pero si usted dice la diferencia entre estas dos, sí, aquí hay, sí hay diferencias. Pero si usted quiere, no quiere, el mister no nos dice casado es para hombre, y el miss, ese miss no nos dice tampoco. Sí, entonces esos dos podemos ocupar. Si usted no sabe que si la persona se casó o qué, ¿verdad? Pueden ocupar ese. Pero ahorita se lo voy a mandar la imagen para que la tenga. Pero eso sí, ocupen el apellido, please. Last name, ¿ok? Last name. Vaya, ya lo encontré, guys. I really love the picture. Vaya, miren, ahí está. Ahí se los manda ahorita. Entonces, en el primero, Mr. Like, for example, Mr. Smith doesn't tell us the marital status. Aquí no nos dice el estado marital que tiene. En Mrs. En el segundo, decimos Mrs. Miller, for example, refers to a married woman. Ahí sí se refiere a una mujer casada. El Miss, ajá, no. El Miss Jones, el tercero, Miss refers to an unmarried woman, alguien que no se ha casado. Y el cuarto, ahí si usted no sabe, entonces puede decir Miss Stone doesn't tell us the marital status. O sea, más que todo es para mujeres y hacemos como mucha excepción, ¿verdad? Mientras que para hombres usted puede decir Mister y no importa. Solo que el apellido. Ok, last name, guys. Ok, so Jaime se les conectó, creo yo, me dice. Ok, so we have good morning, Mr. Sia. Sia. I want to know about the procedures with the new employee. Let's repeat after me, guys. Procedures. Employee. Well, he cannot continue with us. I see. Is it because of what happened? Yes, he was caught smoking inside the company and it is not allowed. I understand. He knew the values of our company, so there is no excuse. And also, it is not allowed to sleep in work hours. You are right. It is also not allowed to use the cell phone in work hours. So that's the reason why that's the reason why the new employee cannot continue, right? Sorry, he didn't follow with the rules. Okay, so let's see. I want to hear Marcos Antonio Melgar versus Luis Ernesto, Marcos Antonio, y él es Antonio, versus Mr. García, please, Mr. García versus Mr. Melgar, please read the conversation, practice the conversation, guys. Marcos, you start. Okay. Good morning, Mr. García. I want to know about the procedures with the new employees. Employee. Well, he cannot continue with us. I see. It is because of what happening. What happened? Yes. What happened? Yes, he was caught smoking inside the company and it is not allowed.
I understand. He knew the value of our company, so there is no excuse. Also, it is not allowed to sleep in work hour. Allowed. Allowed. Ah, eso. You are right. It is also not allowed to use the cell phone in work hours. Thank you. Bye-bye. See you, babe. Teacher, the microphone. Sorry. Mr. Melgar, don't remember about the last sounds, los últimos sonidos. Values. 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 Mm-hmm. Good. Great, guys. Very good. Values. Values. Procedures. Procedures. Employees. Procedures. That happened. It is because of what happened? Hágalo pregunta. It is because of what happened? It is because what happened? Happened. There you go, huh? Great. Perfect. Okay. Now let's see. Christian and Julio. No, Julio is a listener. Yarixa and Christian. Ahora los voy a interrumpir, guys, cuando los esté corrigiendo. Sorry. Es que se, I forgot about that later on. Christian, you start. And Yarixa, dije, right? Yarixa, you go next. Okay. Let me see. Where is the last name? Okay. Oliva. Good morning, Miss Oliva. I want to know about the procedures with the new employee. Procedures. Procedures with the new employee. Well, he can't continue with us. Cannot? He cannot? He cannot continue with us. With us. With us. With us. With us. Uh-huh. Y estamos joining the sound. Very good. Sorry, go. I see. Is it because of what happened? Yes, he was caught smoking inside the company. And it is not allowed. 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 Mm-hmm. I understand. He knows the values of your company, so there is no excuse. And also, it is not allowed to sleep in work hours. You are right. Right. It is also not allowed to use the cell phone in work hours. Sorry, los iba a interrumpir y ya tenía para el micrófono. Christian, new. New. It's like a new. Uh-huh, like a new, exactly. New, exactly the okay. same. I don't remember, Ben, que por eso me gusta hacer. Man is a bad company, so there is no excuse. And no. Also. Okay, great. Perfect. Now let's go with Amilcar and qué poquitos estamos. Why? Amilcar and Estefanía. Amilcar, you start. Okay, teacher. Good morning, Mr. Sia. I want to now know about the procedures with the new employee. Well, he cannot continue with us. I see. Is it, puedo contratarlo, verdad, teacher?
Is it? Uh-huh, is it? Okay, is it because of what happened? Sorry, happened. Hagamos, ajá, guys, sorry que los interrumpo ahorita todo. Repeat after me, everyone. Todos repitan después de mí. Is it because of what happened? Is it because of what happened? Mm-hmm. Happened. The. Okay. And no, we cannot contract it, sorry. Porque como no es it, sino que is it. Como es una question, that's the reason. Sorry. Estefanía, continue, sorry. Yes, he was caught smoking inside the company, and it is not allowed. Allowed. Uh-huh, good. I understand. He knew the values of our company, so there is no excuse. Also, it is not allowed to sleeping work hours. You are right. It is also not allowed to use the cell phone in work hours. Great job with the past tense. I like it. Me va gustando cómo vamos practicando esa ed y this sound. Good job, guys. Okay, let's see. Alexandra, are you there? And Lisette? Alexandra, Lisette? I'm here. Oh, okay. Alexandra, you can start. And then Lisette. Okay. Good morning, Mr. Jim. I want to call about the new project. I want to know, Alexandra, sorry. I want to know. I want to know. Uh-huh, very good. Lisette? Well, he cannot continue with us. With us. He cannot continue with us. Good. I see. Because of what happened. Yes, he was caught smoking inside the company. And it is not a joke. Allowed. Mm-hmm. Alexandra, no sé si se desconectó, creo que tuvo inconvenientes con la connection. Fátima, could you please continue instead of her? I understand. He knew the values of our company, so there is no excuse. And also, it is not allowed to sleep in work hours. You are right. It is also not allowed to use the cell phone in work hours. Sorry, hours. Hours. Good, perfect. Okay, guys, so let me ask you, what are some rules in Sandra's company? Could you please tell me some rules in Sandra's company? Not smoke inside the company. Uh-huh. Smoking is not allowed, right? What else? And not use the cell phone.
in work. It's not allowed to use cell phone in work hours. Very good. Another one. Don't sleep in work hours. It's not allowed to sleep in work hours. Very good. I don't work in this company. Hey. I don't work in this company. That was a good one. Okay, great. I don't work in this company. And what is the problem with a new employee, guys? What is the problem with a new employee? Is using the cell phone and I no sé cómo se dice. Snoopy? Snoopy. Sí, o sea, él no tiene por qué saber por qué despidieron a la otra persona. Oh my it's, God. It's too late communicative. Demasiado okay. Comunicativo. Oh, okay. And are these rules similar to your company? Guys, I mean, are those rules similar to the company where you work? Yes, no. Don't use cell phone. No, I mean, are these rules similar to your company? Your company yes. Rules? Yes, they are. They are. Okay, great. Okay, guys. So, we will talk about. I mean, the topic for today is the use of is not allowed to. It's not allowed is whenever you have a prohibition, okay? Whenever something is not allowed, algo que no está permitido. Cuando dice is not allowed means no está permitido. Como que no está permitido jugar aquí. No está permitido usar su teléfono. Etcétera, right? So, ese básicamente en Spanish is not allowed. So, is use is not allowed to talk about prohibition that we have in a particular place. So, para eso vamos a ocupar is not allowed, para hablar de prohibiciones en un lugar específico. For example, it is not allowed to smoke inside the facilities. It is not allowed to take tools home, okay? It is not allowed to drink alcoholic beverages. It is not allowed to use cell phones. It is not allowed to sleep in working hours. It is not allowed to run in any area of the company. You cannot run there, okay? So, let's see, get in pairs and discuss the rules that you both have in your work company. Discuss the rules, okay? Discuss, first of all, primero guys, first of all, you will discuss about the rules that you have in your company. Discutan de las reglas que hay en su compañía. Y luego hagan una, un parrafito pequeño, chiquito, all right? Donde ustedes pongan las reglas de prohibiciones que tienen utilizando is not allowed. Ok, vamos a utilizar is not allowed. Acuérdense que después de is not allowed sigue un infinitivo. To smoke, to take, to drink, to sleep, to run, to use. Ok, así que primero van a discutir de las reglas que hay en su compañía y luego van a escribirlas en su cuaderno utilizando it is not allowed. Y también la discusión, utilicen it is not allowed. Ok. So we have just 10 minutes para este ejercicio. Just 10 minutes and you come back. Ok. I will go ahead and modify the breakout rooms. Ok. So we can talk. And we can practice. Let's see. Click on join, guys, please. Click on join.
Don't remember any more. It's not allowed. Let's move to a small. In the office. Okay, it is not allowed, me dijo. To sleep. It is not allowed to use the cell phone, is the first. Okay. It is not allowed to drink the alcoholic beverage it is unas tres it is power it is yeah sí. No allowed qué más cuál otro. To smoking. Smoking. It is not. Uh-huh. It is not allowed smoking. It is not allowed to smoking. Smoke in the office. No. Smoke in the office. In the office. Uh-huh, in the office. Or in the uh-huh. In the office. Sí, porque la oficina es casi que general. O la otra. The office. Y not allowed. Allowed. To eat. To eat. In workplace. It is listen to me. For example, in my company, it is not lower. ¿Cómo es? It is not allowed. Listen to music in my job. Also, it is not allowed eat in our work. Only that. Where is your ruler in your job? Hello. Hi. Hi, Marco. Hi. Where is the ruler in your job or in your enterprise? Hello.
No. Hello, creo que tiene problemas con el internet, fíjese, Marco. Sí, la voy a asignar de nuevo. Okay. Trate de hacer su párrafo ustedes, de las suyas, mientras regresa. Ok. Ok, entonces sería esa, el de no smoking el in the office, en la oficina. No, in the office. It's classroom, ¿verdad? In your case, it's classroom. ¿Es salón de clase? ¿En cuál? Ah, sí, ¿verdad? En su caso. Ajá. Ajá. Quiero ver. It's not alone. Lo de is not alone to the drink alcoholic. Venga, con las bebidas alcohólicas, ¿verdad? También, exacto. En mi caso, it's not allowed, No, it's not allowed to arrive without mask. Nosotros todavía seguimos usando la mascarilla, pero nosotros no nos han prohibido que entremos sin mascarilla. Entonces, creo que en mi caso es, it's not allowed to arrive without mask. Se llama en inglés mask, o es otro nombre. Mask. Teacher. Mascarilla. Mask. 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 Yes. Entonces sería, is not... Allow to arrive, que llega, arrive without mask. It's not allowed to sleep in working hours. Sí. Sí. Dormir en horas de trabajo. Sí. Teacher, ¿qué es to take tools home? Take tools, mean to take your tools home. Traer las herramientas que se utilizan en el trabajo a la casa. Llevarse las herramientas de trabajo a la casa. Bien, thank you. You're welcome, Mabel. No, it's not
to allow to use company vehicles. Okay, it is not allowed to have a loving partner. Allowed to assume in the office. It is not allowed to eat in work area. What about the prohibition in your work, Christian? In my workplace? It isn't allowed to check the social media in the work hours. It isn't allowed to wear shorts in the school. It isn't allowed to keep the students. Wow. Igual que no sea. Ajá, porque para los accidentes. Es bien delicado, sobre todo donde graban. Entonces, it's not allowed to roam in any area to the school, en su caso. Ajá. Ajá, en las gradas ni en los baños. Mm-hmm. De ¿cómo se dice gradas? Eso me está tratando de acordar, creo que sí. Y es stairs. Stairs will be like depending, right? If you're talking about a building, pero si se quiere hablar como individual, grada por grada, steps. Pero si es una la grada de su casa, como how do you say that in Spanish? Gradas, no. Al segundo, sí son stairs, ¿verdad? Esas sí son stairs. Pero no sé si es como... ¿Cuál es la de...? ¿Qué tipo de grada se refieren? Sí, ¿a individuales? Es que depende de... la escuela. Es como para subir a la segunda planta. Ah, entonces no, es stairs. Ahí sí sería stairs. Uh-huh. Stairs. Stairs. Steps. Steps.
Hello, guys. Thank you for joining back. Is everyone here? No, they are still joining. Okay, everyone is here, right? Everyone is here, right, guys? Okay, thank you very much. Guys, I would like to ask you, by any chance, do you have questions about this specific topic? Is not allowed, or is it understandable, guys? No questions about this topic is not allowed. When we use is not allowed to, the next is a verb in infinitive. It's an infinitive, exactly. After it's not allowed to, the next verb will be an infinitive. Mm-hmm. No ing. We can use allow with other, I don't know, with other. The pronoun, for example, he, she, I, or oh, only yes. Oh, no, of course you can use it, Christian. Yes, you can use it with any other subject. But this is like for general instructions. For general instructions, okay. you use it like that. But if you want to say, for example, Marcos is not allowed to talk on the phone while she is on the class, that would be awesome. Or you can say, let's see, Alexandra is not allowed to turn on the microphone. Okay, you can use it like that as well. Yes, with no issues. Mm-hmm. Thank you for asking, Christian. I don't know if you have any other question. Any other question, guys, that you may have regarding it's not allowed, or do you believe it's clear, no questions, it's easy, teacher? No question? No questions. Great. Guys, I want to say that I have already reported the issue that you have with the excerpts with the homework number 6. I already reported the exercise number 3. And they say tomorrow will be, tomorrow they will get it fixed. Okay, so I will let you know whenever it's fixed. And I do apologize for the inconvenience. That means that we continue. Oh, yes, I wanted to say that, yes, tomorrow it's a holiday. All right, tomorrow is Mother's Day, so we don't have classes tomorrow. We have classes until Wednesday, okay? And on Wednesday will be the last day for you to finish the homework assignments on Wednesday before midnight, okay? Because we are going to move one day ahead. So I hope that you have an amazing day tomorrow. The midterm exam is for Wednesday. The midterm exam will be until Wednesday. Yes, until Wednesday. Thank you for letting us know. And thank you for asking, because it's going to be until Wednesday because of the, we're moving the dates. Okay. And guys, happy Mother's Day. Okay, happy Mother's Day. God bless you a lot, all your moms and all the ones that you are mom or you are a mother. And God bless you to your mom, guys, and the ones that are mothers. Okay, may God bless all of you girls and the ones that are mother and father at the same time. I mean, if you are a father and you are
performing the role as a mother. Happy Mother's Day as well. Okay. So guys, let me go through the attendance list. Please help me to say present. And Carlita, could you please stay with me? Thank you, Carlita. Okay, let me go through the attendance list, guys. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Cristian José López Pérez. Present. Estela Mabel Orellana del CID. Present. Fátima Denise Aguilar Márquez. Present, teacher. Thank you. Jaime Antonio Abelar Cortés. Present, teacher. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jonathan Alexis González Torres. Julio César Ramírez Arevalo. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Kenny Lizette Cuellar de Barrientos. Present. Kevin Alexandra Aguilar Bonilla. Linda Magali García Montoya. Lizette del Carmen Hernández Mismi. Present. Luis Ernesto Gómez García. Present, teacher. Marcos Amílcar Mancía Gutiérrez. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present, teacher, sorry. Marielos Janet Cornejo Arajo. Thank you. Present, teacher. Marta Lidia Godínez. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Zulma Yarixa Oliva Córdoba. Present. José Nelson Ruiz Moreno. Yuri Alexandra Flores Parada. Present. Oh, thank you. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Okay, one moment. Okay, thank you very much for your for staying present with your attendance, guys. Before you go, do you have any questions so far? Oh, denme un segundito antes que se vayan, es solo un momento. Dice Carla que tiene problemas con el internet. Kevin, oh my God. Los demás que le siguen no están. Lisa, ¿tú usted se podría quedar el día de ahora conmigo en el 101? Sí, teacher, porque se me acaba de ir la señal del Wi-Fi y estoy desde mi teléfono, pero no tengo como suficiente gigas. Sí, gracias y por dejarme saber. Ah, está bien, Carla. Si no, este miércoles voy a ver si Lizeth puede. ¿Lizeth puede el día de ahora? Sí, teacher, está bien. Bueno, muchísimas gracias, Lizeth. Entonces, Carla, lo dejamos para miércoles, ¿ok? Está bien, teacher, está bien. Bueno, guys, que tengan una excelente noche. Nos vemos hasta el miércoles. And happy Mother's Day. Good night. Take care. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Hello, Lizeth. How are you? I'm fine, teacher. I'm doing great. Thank you very much for asking me. Today is... Oh my God, it's Monday and I am tired. What about you, Lizeth? Are you full of energy? Great. Hey, no. Kind of energetic. I don't. You don't work. Yes, I don't work. Oh, okay, that's great. Perfect, Lizeth. Okay, Lizeth. So I don't know if we talked before in the previous course. Did we have this 101 session? Yes,
No. The past model? No. No, right? Only yes. in the second. Okay. Well, today I do my homework. Bueno. Lo de 101, lo de breakup. In my work, I can use rules are. Okay. I can eat in the plant. I cannot use the cell phone in hours work. Ah, okay. And working hours? I'm working out, okay. I cannot smoke inside of the plant. Mm-hmm. You cannot smoke, uh-huh. And I need always use my mask. You need always to use your mask. Yes. Only that. Great. Thank you a lot, Lisa. Good job. The government said that we can go ahead and take off our masks, right? But I believe that there are some places that they still require the mask. I don't understand. No, don't worry. It's a question for Lisa. No. No, it's a comment. It's a comment about what you said. That the government said that we are not going to use masks anymore, but in some places they require the mask. They are still requiring the mask. No, in my work, it's necessary. It's necessary. I mean, yes. I am in agreement with that. I'm okay wearing that mask because you never know, right, what is going to happen. So you better protect yourself using the mask. Yes, and sometimes it's better because you don't make up, right? Yes, it's true. Teacher, and you have another word a part of this? Yes. Apart from this? Apart from this. Like you're trying to say like aparte de eso. No. Yes. Apart from this, no, you better say it's besides this. Besides this? Besides this. Mm-hmm. Besides this, y luego dice la otra idea. Besides this. Se lo voy a poner aquí. Besides this. Okay, besides this. Lizette, and besides this, do you have any kind of maybe any difficult topic that we have studied lately? Anything that you want to practice more or any topics that you would like to reinforce because you didn't understand too much? Anything that I can explain to you again that is difficult or maybe any comment, any feedback or anything that you believe that we can, that you need in your learning process, right? Sometimes one of our skills is not the best one. For example, let's say that you feel difficult for the listening practice, reading, speaking, writing. Yeah, I have problems with the grammar. Oh, with the grammar? Really? Yes. With the listening, no. But with the grammar. It's so deep. With the grammar. I don't remember the forms. For example, I don't remember the topic.
I share the topic now. Because there are many formulas that help you to like to follow a grammar, a structure. There are like formulas. But in that tema. Case, ahorita ya me estoy acordando un tema, solo voy a buscar una foto que creo que usted hizo un día. Es. Let me Porque si a veces cuando hay problemas así de gramática, dice lo que funciona bastante. Porque a veces sí, ¿verdad? Es bien difícil recordarse de la estructura o de la fórmula. Entonces lo que yo siempre les digo es de que guardemos las fórmulas o que las copien en donde llevan sus apuntes. Porque si a veces a uno se le olvida, ¿verdad? Entonces, es lo que tenemos que hacer ahí es tener como a la mano las fórmulas, ¿verdad? Como que, ah, ok, entonces esa estructura está formada por sujeto, verbo, objeto, etcétera, ¿verdad? Se le pone ahí qué tipo, cómo es la fórmula. En ese caso, eso le va a ayudar bastante. Okay, I found the topic. It's okay. About the clauses. Cláusulas. Ah, the word clauses. Yes. I share on the from another place. I watch videos. Did you watch the two videos I send it to you? Yes. But I share another videos. Okay, great. It's difficult, this topic. Is it still difficult? And what is it that you don't understand about the what clauses? ¿Qué cree usted que le está costando tal vez de las what clause? Quiero ver. Le voy a compartir la pantalla para que vayamos viendo. Ok, gracias. Porque me dice que vio los videos, right? The ones that I share with you. Yo creo que les mandé tres videitos de eso. Creo que sí, pero solamente voy a... Que se me puso negra la pantalla. Es cuando... Como que confundo el was con... Fue... Y a veces no se interpreta como fue, sino que estaba. Ajá, sí, la verdad es que en ese caso va a depender, Lizeth, del contexto. Porque sí, muchas veces es como que es, sí funciona como estaba, pero otra funciona como fue. Y es confuso, ¿verdad? Pero yo creo que iba a depender del complemento que tenga, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, I understand with this topic only use what, but I don't know it's correct. Which one, sorry? What? For example, how is be in the example? What is a wanted was something? What I wanted was something to live in up the garden. Y así con otro ejemplo que tengan que usar siempre el what, vea. Y ahí, por ejemplo, en esa oración, ¿qué es lo que no le entiende? Ya para ir como straight to the point, ir directo al punto a lo que usted no le entiende y así se lo explico. Pues la verdad es que es más que todo eso. Cuando veo el was, pienso que estaba o fue, eso es lo que me confunde. Fíjese que trayéndolo ya como traduciéndolo, ¿verdad? El fue
cada vez que usted tenga fue, es como usted va a obtener como un nombre adelante, como eso, porque dice lo que yo, what I wanted was, lo que yo quería. Ajá. Lo que yo, cuando vimos ese tema, yo entendía que era lo que yo estaba, yo no entendía la verdad, hasta que lo leyeron en español. Ajá. Aunque fíjese que ahí dice lo que yo quería era. Lo que yo quería era algo para animar el jardín, o sea, para, ajá, como darle más vida, algo para darle más vida al jardín, ¿verdad? Eso es lo que yo quería. Entonces, no sé cómo explicarle con el fue y estaba, pero lo que le iba a decir, por ejemplo, es de que con el fue es que le prosigue como un nombre. Por ejemplo, ahí el nombre que le prosigue es something to live in up. Y el estaba es como que yo diga, I was sad, yo estaba triste, ¿verdad? Uh-huh. I was sad, yo estaba triste, I was confused, yo estaba confundida. Entonces yo diga, otro ejemplo, en español, porque por eso fíjese, Lizeth, que es como, no es como lo mejor estar traduciéndolo, lo confunde, ajá, mucho. Entonces, porque el otro ejemplo del que usted me dice es como que yo, yo fui doctor, ¿verdad? I was a doctor. I was a doctor. Entonces es como que al traducirlo, no le podemos no podemos traducirlo de que yo diga I was sad y yo diga yo fui triste, ¿sí? Entonces, como le digo, va a depender tal vez del complemento que usted tenga, pero lo mejor sería no traducirlo. No traducirlo para que usted no se confunda, ajá, porque cuando usted se confunde, que a veces cuando uno traduce las cosas al español, se confunde aún más. Y por ejemplo, acá, en esas what clauses, mi recomendación es primero entender qué es lo que quiere, qué dice la cláusula, ¿verdad? Porque ese va a ser el sujeto de toda la oración. Lo que yo quería saber también es que a qué se refería cláusula, ¿verdad? Ah, ok. La cláusula es exactamente esa. What I wanted. What I wanted. Lo que yo quería, lo que estaba haciendo, sí. Lo que quiero decir. Exacto. Eso. ¿Y por qué le decimos cláusula? Lo que qué. ¿Por qué le decimos cláusulas? Es porque no es una oración. Y las que no son oraciones, la mayoría ya se le llama frases o se le llama cláusula. Pero no es nunca una oración. ¿Por qué? Porque no le brinda a usted un mensaje completo. Porque yo solamente digo lo que yo quería. Pero a usted no le está brindando un mensaje completo. Como yo le dé una oración completa. Entonces una oración completa comprende sujeto, verbo, predicado, punto. Y un mensaje completo donde usted entiende pues el mensaje que le quieren dar. Pero what I wanted primero no tiene como complemento, ¿verdad? What I wanted, lo que yo quería. Segundo, no le transmite un mensaje a usted. Y tercero, no tiene punto. Entonces, por eso no puede considerarse como una oración, sino que se considera como una cláusula. Y esa cláusula es una cláusula de nombre, ¿verdad? De nombre porque está funcionando como un sujeto dentro de la oración. Que ya no es dentro de la cláusula, sino que dentro de la oración. O sea, acá tenemos como una cláusula dentro de una oración. Que muchas de las veces nos puede confundir con una oración solamente porque tiene sujeto y verbo. Pero no quiere decir que sea una oración, ¿verdad? Entonces ahí lo primero que usted tiene que hacer es como en verificar dónde está el verbo, ¿verdad? ¿Dónde está el verbo ahí? El verbo principal es was. Ah, ok. ¿Y cuál es el sujeto? Dice usted. Acuérdese que el sujeto no solamente va a ser un
nombre, una persona, un animal, ¿verdad? Una cosa, sino que también una idea. Como cuando usted dice, smoking every day is dangerous, ¿verdad? Usted está hablando de que el fumar, el hecho de fumar todos los días, smoking every day. ¿Y qué está diciendo de eso? Que es peligroso. Entonces, el sujeto es de quien se habla. Entonces, ahí de lo que se habla es de la idea de lo que yo quería. Entonces, what I wanted. ¿Y qué se está diciendo de lo que yo quería? Es que era algo para animar el jardín. Entonces, como okay. Lo segundo, además de identificar el verbo en la oración, identifique como cuál es el sujeto. Y es de lo que se habla, ¿verdad? Entonces, o sea, ahí... dos cosas más que quería saber. Sí, dígame. Con estas cláusulas, ¿puedo ocupar ING y el base form? ¿A dónde ocuparía el ING y el base form? Vaya, por ejemplo, en el verbo. Una oración que dice, ajá. Sí. En el verbo, digamos, what I'm saying is. What I'm saying is, ajá, ajá. What I'm saying, y, pero usted me está diciendo de I'm saying. Ajá. Ajá, sí, la cláusula en ese caso, la estructura que usted me está diciendo va dentro de la cláusula, no dentro de la oración. Entonces puede ir cualquier tipo de estructura dentro de la cláusula, no necesariamente tiene que ir en presente o en pasado, sino que va a depender de la idea suya, ¿verdad? Lo que yo quise, lo que yo quiero, también hasta incluso en un futuro puede decir lo que yo voy a querer es que al final, o lo que voy a querer es que todos me feliciten, ¿verdad? Puede ser. En ese caso, lo que yo voy a querer sería correcto decir what I am what I will want, quizás, porque what lo I'm going podría to want. Creer, vea, o santo de... Oh, sí, esa, what I would want, lo que yo podría, lo que yo quisiera, what I would want. Esa la podríamos utilizar, pero como si se fija, esa prácticamente otra en la cláusula puede ocupar cualquier tiempo. Ajá, dependiendo de en qué tiempo. Del contexto. Ajá, dependiendo, ¿verdad? Ok, y otra cosita más que entendí que era así, era que podíamos ocupar un auxiliar adentro de la cláusula. No es un auxiliar, sino que es como el verbo que usted va a ocupar, usted ocupa. Por ejemplo, si yo digo, what I'm saying, lo que yo estoy diciendo, si usted se fija, lo que yo estoy diciendo, eso es en presente continuous, ¿verdad? Pero uh-huh. Acuérdese que ese tiempo le pertenece a la cláusula, uh-huh. No a la oración. Por ejemplo, por ejemplo, con este, what my friend did. Luego sigue el was. Entonces, was es el verbo, ¿verdad? Es el verbo principal, exacto. Ajá. No podríamos decir que este verbo, perdón que le interrumpí, no podríamos decir que ese, que el did sea un auxiliary verb porque no nos está ayudando a la oración completa, sino que solamente es el verbo de la cláusula, pero no es un auxiliary verb porque no le está ayudando en nada en la oración. Solamente es parte de la cláusula. Ya entiendo. La cláusula tiene que llevar su verbo, ¿vea? Sí, tiene que llevar para su verbo. Y va muy independiente de la oración. Vale, pues yo digo que sí, eso era básicamente la duda. Bueno, no es tema, bueno. En otro tema estoy bien. Está bien, qué bueno, Lisa. Sí, la verdad es que usted es súper buena y eso se lo quería decir, que sí me gusta mucho su participación y la verdad de que siempre manténgase así porque es la manera como vamos a aprender, ¿verdad? Si usted se queda callado y no participa,
no va a aprender nada. Así que pues felicitaciones por eso y manténgase así siempre con esa participación. Y pues acuérdese que no solamente usted se ayuda, sino que nos ayuda a todos pues a la clase, porque la clase al escucharla usted, obviamente pues también usted me ayuda a motivar a la clase para que también participen y también ayuda a la clase para que sea participativa, ¿me entiende? Entonces es como que eso, y cualquier cosa ya sabe que estoy a la orden. Si estos, por ejemplo, estas dudas que usted tenía, no espere tener tal vez una one-on-one si nunca lo tuvimos o si nunca lo vamos a tener, sino que mándeme un mensaje en WhatsApp y dígame, mire, teacher, yo tengo esas tres preguntas. Aquí, aquí, aquí. Y yo le mando un audio y se las respondo con mucho gusto. Así que pues eso le quería comentar también. No sé si tenía alguna otra pregunta o algo que le pueda dar, Lizeth. No, creería que solo ese tema fue el... Creo que el de este módulo que me tenía así algo confundido. Bueno, qué bueno entonces. Y cualquier otra duda, como le digo, pues está más que bienvenida a preguntarme. Y muchas gracias por su tiempo, de verdad. Y pues le deseo que tenga una excelente noche. Y que igual descanse dicho. Mañana. Bueno, Lizeth. Happy day of mother, a potential mother, right? And you, are you a mother? No? No. You don't seem like a mother. In a future. Maybe. Okay, Lizeth, thank you. Bye, take care.